Barquisimeto Estado Lara, en la sede de la Universidad de la Seguridad, el viceministro de Sistema Integrado Patria, Edilberto Molina Molina, inauguró la Oficina Técnica Centro Occidente con la finalidad de supervisar los cuerpos de seguridad de la entidad. Esta es una oficina que viene a cumplir las funciones en la región, 26 cuerpos de policía que le va a corresponder una supervisión, un control directamente de acuerdo a los estándares que exige nuestra legislación, bien sea la ley orgánica, el Servicio de Policía y Cuerpo Nacional de Policía, así como la ley del Estatuto de la Función Policial y los tres reglamentos que rigen la carrera policial, el reglamento de régimen disciplinario y el reglamento de la ley orgánica, el Servicio de Policía. A través de estas herramientas, esta oficina va a supervisar, apoyar a los cuerpos de seguridad, aquellos cuerpos de seguridad que ya nosotros, producto de una instrucción de nuestro ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, quien lo instruyó, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, para depurar los cuerpos de policía. Destaca que esta oficina es una herramienta de trabajo para así mejorar la calidad del servicio policial. Desde aquí nosotros vamos a supervisar, controlar, ejercer asistencia técnica a 26 cuerpos de policía del Estado Lara, Yaracuy, Portuguesa, Estado Zulia, para nosotros adecuar a aquellos cuerpos de policía que por X o Y circunstancias no estén cumpliendo con los estándares, ir llevándolos mediante una asistencia técnica por las deficiencias que se han venido levantando en la supervisión. Y aquellos cuerpos de policía que en el área de las policías municipales que no estén cumpliendo, vamos a implementar una asistencia técnica. En el Estado Lara ya se suspendió un servicio de policía de un municipio, producto porque no estaba cumpliendo con los estándares que exigen la. El viceministro aseguró que a nivel nacional existen dos oficinas de este tipo, una en el estado de Aragua y la otra en el estado de Lara. No descartan la posibilidad de expandirse por todo el territorio venezolano. Giovanni Durán, Informativo Popular.